Ya, la anterior clase hemos visto que hay una diferencia entre lo que es la ideología y las mentalidades. Y el léxico común nos dice muchas veces que ideología y mentalidad son lo mismo, ¿no? En el sentido de que, no, pues era la ideología de esta persona y hay que respetar o criticar, pero son las ideas que tiene. Cuando en realidad la ideología, vamos a entenderla desde un sentido materialista, como la falsa representación del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues si seguimos el esquema marxista tradicional, vamos a ver que esta falsa representación del mundo tiene que ver con el reino de las ideas. Tenemos una base material donde se producen las cosas, ¿no? En el sistema capitalista, caracterizada porque, bueno, hay gente que da su fuerza de trabajo, que no disfruta de los frutos de su fuerza de trabajo y demás. Las ideas son la construcción de arriba, la superestructura, donde esta explotación no es tan evidente y más bien se esconden las relaciones de explotación. Entonces, ¿qué tiene que ver todo el cine con esto? Pues bueno, que la cultura es esta expresión de la dominación y lo hace de alguna forma, no tanto mostrándole al mundo que miren cómo los dominamos o algo así, sino más bien de cómo miren cómo se justifica la desigualdad. ¿Ok? Entonces, ideología, falsa representación del mundo. Luego se trabaja más esa definición y es una justificación de la desigualdad. Hay periódicos que te van a hablar de que el país está creciendo, películas que te van a mostrar un sentido armónico y desde ahí es como el cine se convierte en una expresión ideológica de estas relaciones. Ahora, ¿qué son las mentalidades? Pues son las maneras en las que se va a interpretar el cine desde las colectividades. Eso hemos visto también, ¿no? Que no es lo mismo ver Guara Guara, por ejemplo, que espero que la hayan visto hoy, bueno, que la hayan visto para hoy, no importa si hoy, pero verla hoy en día que haberla visto en la sociedad de finales de los años 20, ¿no? Y en los 30. Así que, bueno, en ese sentido, la mentalidad es la interpretación que se le da y entran en juego estas dos cuestiones. ¿Qué mensaje, digamos, se quiere enviar desde el poder? ¿Cuál es el contenido ideológico y cuál es la interpretación? Es imposible comprender todas las mentalidades que hay, pero hay que tener una lectura por lo menos dirigida hacia estas cuestiones. Bueno, luego hemos visto estos diversos abordajes para estudiar el cine, ¿no? Desde la historia del cine, que sería cómo llegó esta manera de hacer arte al país, quienes desarrollaron de manera clave, digamos, esta forma de mostrar las imágenes, pero también desde la sociología histórica, que más allá de ver las cosas como un suceso lineal de expresiones que se van concatenando, se trata de ver las cuestiones materiales, ¿no? Las limitaciones, la situación sociohistórica, qué pensaba y qué pasaba en la sociedad en ese momento. Y también podemos ver esto desde la semiótica, ¿no? Desde cómo el lenguaje del cine nos muestra unos códigos que produce para sí mismo, ¿no? Y con el propósito, obviamente, de mandar un mensaje. Pero, digamos, la producción de códigos se expresa concretamente en la música, ¿no? Hay, digamos, más allá de que existe una banda sonora para muchas películas, hay emociones asociadas a la música y demás. Hay un lenguaje que no es necesariamente de palabras, sino audiovisual. Claro que viendo la exposición vamos a ver un par de cosas. Y finalmente sobre la visualidad. Visualidad no es lo mismo que semiótica, pero nos vamos a la pregunta de qué implica mostrar ciertas cosas en la pantalla, ¿no? De este juego entre lo que se muestra y lo que no se muestra. Y es en ese sentido que bueno, pues el estudio del cine puede basarse en estas cosas. Por último, esta es la pregunta. Perdón, tengo que aceptar a los solicitantes. Esta es la pregunta de participación. Que súper rápido para ya entrar en el tema. A ver, voy a seleccionar a una persona y si esa persona no sabe, directo me dice, no sé, no me acuerdo, yo explico. Ok, a ver, entonces quiero ver quiénes están. Marisol, Marisol. La pregunta va para ti. ¿Qué es el abordaje patronímico de la historia? ¿Recuerdas en qué consistía esa manera de ver la historia? Pero dice, no lo recuerdo.
Ok, está bien, a ver, un intento más. Es algo bien concreto, bien chiquitito, pero igual me parece interesante ver esto porque justifica ciertas cosas. Estará. A ver, a ver, a ver. Yanka, no, Esperanza Veizaga. ¿Es Veizaga el apellido? Sí, Esperanza Veizaga, misma pregunta. Estoy aquí, pero no sé, no sé, Lisa. Ya, ok. Voy yo entonces. El abordaje patronímico de la historia básicamente es pensar que la historia patronímico viene de los apellidos, ¿ok? Entonces, que la historia se construye con personalidades, nomás, que vino una persona que le heredó a otra persona y otra, o sea, como si fuera un pequeño club de amigos que definen lo que ha sido el cine en Bolivia, ¿no? Y digamos, el ejemplo más acabado de esto es considerar a San Ginés como el único cineasta importante boliviano, ¿no? Si somos un poquito más amplios, diríamos, no, no es solo San Ginés, es también, qué sé yo, Roca y Ruiz, ¿no? Y de Guaraguara, Velasco Maidana, pero aún así estamos cayendo en una historia de personalidades. Y la historia que vamos a poner en contraposición a eso, hasta ahí respondo lo del abordaje patronímico, la historia se reduce a individuos, ¿no? La historia que proponemos en contra de eso es la de las colectividades, que es más difícil de abordar, puesto que es una relación de poder, quién pasa a la historia como alguien relevante y quién no, pero partamos, especialmente para hacer cine, que no, si bien hay grupos de amigos que son parte de los actores del campo cinematográfico, ¿no? Y sus prácticas, el cine se hace desde las colectividades, es una actividad colectiva, ¿no? Por definición. Así que bueno, teniendo esas ideas en cuenta, vamos a la parte de la exposición. Y ahora vamos a ver. Esto debería mostrarse. Se ve la presentación. Más que nada necesito que me confirme María del Carmen, si se puede ver. Sí, se está viendo, ¿no ve? Puedo ver desde el celu. Ok, para todos los que vayan a exponer, pues miren, hay estos criterios que suman 100 puntos, ¿ok? Que yo voy a tomar en cuenta al momento de evaluar las exposiciones, puesto que las exposiciones tienen nota. Lo más importante, más allá de la estética que vayan a ponerle, que también es un esfuerzo que podría valorar, pero digamos no es el propósito, ¿no? Lo más importante es pensar en que también están identificadas las ideas del texto, ¿ok? Esto para todas las personas que vaya a exponer, esto incluso como un criterio de evaluación para mí cuando exponga textos, ¿no? Ustedes pueden decir que también, si ustedes leen los textos, obviamente, que también han expuesto, que también yo he expuesto, ¿no? En un segundo lugar, la habilidad de síntesis, porque no se trata de ponerse a leer pedazos del texto, ¿no? Eso es algo muy importante. Y en ese sentido, pues es clave que. A ver, voy a poner silenciar a todos un momento. Y luego, María del Carmen, vuelves a. Esperen. Yo también me he silenciado. Es que. Sí, ya no se escuchaba. Sí, disculpen. Ya, ok. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Los demás, por favor. Bueno, entonces. Criterios, criterios, a ver, espérenme. Ya. Síntesis, entonces, no es leer pedazos gigantes del texto, sino más bien va muy de la mano con las ideas, ¿no? Las ideas tienen que estar sintetizadas. Tercera cosa, la exposición debe ser coherente, debe seguir un hilo conductor, ¿no? Entonces, esto es lo que menos puntaje tiene, porque si las dos primeras categorías están bien hechas, la tercera muy difícilmente no lo va a estar, ¿no? Quiero decir que conviene que vayan, que practiquen sus expos y que no digan como que, ay, me he olvidado decir algo en la intro. No, si las ideas están en orden, no se van a olvidar. Y por último, tienen que haber conclusiones. Ahora, estas conclusiones pueden ser las que el texto expone, pero también unas conclusiones personales, ¿ok? Entonces, bueno, esto no es para poner nervioso a nadie, no es para poner nerviosa a María del Carmen, pero sí son cosas en las que vamos a pensar y que ustedes también tienen que exigirme, ¿no? Cuando es mi turno. Ok, vamos entonces. Comparto la
exposición de María del Carmen. Y María del Carmen, cuando, bueno, así sin timidez, me dices nomás, Carlos, la siguiente diapositiva, porfa, y yo paso. Así que te escuchamos, no sé si hay alguna introducción para la primera o quieres que pase a la segunda. A la segunda, por favor. Claro que sí, muy bien, ahí estamos. Buenas noches, compañero, buenas noches, licenciado Juan. Me toca exponer la introducción de investigar sobre el cine silente en latinoamericana, que la palabra silente es silencio, ¿no? Siliente, silencio. Entonces, todo esto empezó en 1978, tuvo lugar en un congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos titulado Cinema de 1990 y 1906, en la cual más de 500.000 de estos periodos han sido un proyecto por primera vez, especialmente en 15 archivos cinematográficos de todo el mundo de diversas instituciones. Vamos a ver en diferentes países, como dice, ¿no?, el cine latinoamericana, qué aportaron o qué dieron a esto del cine siliente, ¿no? Juan, por favor, la otra página. Vamos a ver, tenemos Brasil. En Brasil hay una biblioteca especializada en las artes de espectáculo. Esta es el señor Jenny, que ha colaborado a disposiciones internacionales de las colecciones completas, ¿no? También vemos una página web de una completa base de datos en constante actualización que se pretende reunir informaciones sobre todos los cines nacionales realizados desde 1987. También podemos ver la siguiente, por favor, que este también en sintonía con algunas de las ideas desarrolladas por Ospina y Villarreal, han hecho documentos, ¿no?, del silencio brasilero. Por ejemplo, ahí tenemos una lectura del periodo de una profunda ciertas prenociones tecnológicas, ¿no? Aquí en Brasil vemos más que todo los negros, una local representación de figuras populares que son los negros pobres indígenas. La autora detecta una serie de elecciones temáticas y formales y analizando una relación con los diversos del siglo XX, ¿no? Eso es en Brasil. En Chile vemos que también había una biblioteca nacional, hay un museo basado en los programas de la digitalización, fotografías de esos años, libros y estudios actualmente sobre los temas. También esto se vio, ahí empezó el Teatro Nacional, Biografía de París, en la siguiente página, por favor, para que vean cómo eran antes las etiquetas, ¿no? O sea, cómo era llamado para que vean cine. La siguiente, por favor. Ese es el teatro, ¿no? Este teatro, en la modernidad y nación de los documentos chiles silientes, Mónica Villarreal rastreó las naciones de la modernidad partiendo de las premisas de Marc Perro, de que no es solo un documento, sino que a veces crean un acontecimiento de una ideología. La modernización, o sea, como estamos hablando de 1990, como estaba diciendo el licenciado, que todos se basaban en la política, en la modernización actuales, de lo que el mundo antiguo ya se estaba modernizando. Entonces, en eso se basaba cada cine, cada película que se daba, ¿no? Pero la diferencia era que era sin sonido, sin nada, y era silencioso, ¿no? En Argentina
Es lo mismo, en todos los países vamos a tener documentos, vamos a ver plataformas informativas, también vemos que esto de Argentina tiene una nueva y gloriosa nación célebre de una producción argentina norteamericana durante años considerado perdida a este ensayo. La nueva gloriosa nación del Teatro Cervantes. Y la siguiente, Juan, por favor. Donde dice Carlos, una nueva gloria. La otra. Vean la diferencia entre Chile y Argentina, cómo era sus, cómo se dijera, sus llamativos, con una nueva gloriosa nación, eso era la película de Argentina, ¿no? También vemos una... En Colombia, tanto México, vemos que el cine era en relación a la política. Todo el cine de esos dos países era en relación a la política. En Bolivia se vio eso de lo que dijo usted de Guaraguara. No, no, miento. ¿Cómo se llama esto? En Guaraguara he visto su película y era de una india que se enamoró, que es un español, se enamoró de ella y bonito, interesante la película. Todo eso fue acontecimientos, licenciado. Eso sería todo que me podía contar. Ok, bueno. Ahí tenías más diapositivas, ¿no? Ya, en todo caso, está bien, no, a veces pasa que uno se olvida de las diapositivas que tiene. No hay problema con eso. Lo que sí te voy a pedir es qué conclusión planteas, ¿no? ¿Qué encuentras con todo esto? ¿Qué podrías concluir? Porque lo que está acá en la pantalla habla del dossier, ¿no? Dice en definitiva, y a pesar de las dificultades, el dossier. Y claro, esa es la conclusión que sacan en este texto. Pero digamos, tú de manera personal, ¿cómo puedes darle un cierre a lo que has leído? Y si bien busco algo analítico, pues también está permitido que me digas, ¿no? Si te ha gustado o no el tema, porque bueno, son cosas que también importan de alguna manera, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué cierre nos das, María del Carmen? Lo que yo he observado en la lectura es que antes el cine, no, como ahora lo vemos, no ve como Spider-Man, superhéroes, ya no eran así. Lo que ellos enfocaban en casi la mayoría de los países latinoamericanos, como lo decía, se basaba en la política. El cine era en relación a que en Colombia es un país donde, digamos, querían igualar a Estados Unidos. Y entonces sus películas, todo era en base a eso, a la nación de Estados Unidos. En Bolivia he visto de que el cine era más leyenda, ¿no? Porque vinieron los españoles, entonces lo vieron de esa u otra forma la película. Chile medio que era un poco muy cerrado, no se enfocaba más ellos se daban por los documentos, por los archivos, lo guardaban ellos, ¿no? Pero no hacían mucho cine, entonces era poco, ¿no? Después podemos ver también en México, que todo el mundo sabe que se iguala a Estados Unidos, ¿no? Quiere igualarse a Estados Unidos. Entonces, me gustó, pero para este tiempo no lo veo interesante el cine siguiente, ¿no? Ya tenemos otra clase de actualidades, entonces... Pero fue interesante, docente. Ok. Ok, bueno, gracias María del Carmen. Ahí va la primera exposición del semestre. Todos los estudiantes inscritos en la materia tienen que exponer, es parte de la nota, ¿no? Va a haber una devolución de sus exposiciones. Y, bueno, quienes como oyentes
quisieran participar, no necesariamente preparando algo, si quieren, bienvenidos, ¿no? Pero tal vez planteando alguna cosa, pueden hacerlo. Lo único que les pido es que me avisen con anticipación, como para también pensar en el tiempo, ¿no? Y más o menos qué quisieran hacer. Puede que alguien diga, yo quiero exponer realmente. O que alguien diga, bueno, quiero mencionar alguna cosa. Cualquier aporte es válido, ¿no? Porque eso es lo lindo de contar con una clase que bueno, pues nos permita justamente ver este tipo de cosas. Así que, bueno, ahí va. A ver, se me ocurre hacer una modificación más. La verdad no es crucial que tenga mi pantalla prendida, pero creo que voy a usar la cámara de la computadora y claro, el audio del celular, que en realidad eso era el plan original. Entonces me siguen escuchando. Y acá, eso. Si ya no estoy agarrando el celu. Ya, súper. Eso era, pues. Así ya no agarro. Bueno, ok. Pero se me escucha, ¿no? Confírenme, por favor, si no se ha perdido. Sí, se escucha. Súper. Muy bien. Claro, porque si no hay toda la hora con la mano levantada. Ok. Nuevamente, si hubiera alguna cuestión para comentar, pues soy todo oídos. Entonces, lo que voy a pedir a partir de la siguiente, porque igual con el primer tema, como que estoy seguro de una cosa, y es que no toda la clase ha leído, no todos los estudiantes, digamos, los de socio han leído, porque bueno, no sé por qué, pero sé que sí, es un clásico, no importa. Ok, entonces, lo que es clave va a venir luego de esto, ¿no? Y en ese sentido, es hora de presentar el tema. A ver, estoy por compartir la pantalla. Súper. Ya. Ok, ahora ya no tengo que preguntarle si se ve, puesto que yo puedo ver desde el celu que se ve. Esto es lo que tiene que verse. Ya. De todas formas, si tuvieran alguna cuestión que no esté clara, o si se pierde la presentación, me avisan, no sé, alguna vez ha pasado eso. Ok, entonces, recapitulando lo que nos mostraba María del Carmen, este artículo hace dos cosas principalmente, ¿ok? El primero es dar un pantallazo de cómo se ha desarrollado el cine en algunos países de Latinoamérica. Y mientras da el pantallazo, pues, o sea, se llegan a estas ideas de que el estudio del cine silente, por si acaso, no siliente, el estudio del cine silente, cine mudo, le podemos decir para que sea más fácil, no debe verse como la edad de piedra del cine o cuando están en pañales, ¿no? Ese es como un error de abordaje que da lugar a apreciaciones que no le corresponden, ¿no? Por supuesto que han habido desarrollos tecnológicos que han permitido pensar en un cine más sofisticado, pero hay que pensar que en cada época el cine ha sido un campo de innovación tecnológica y creativa, ¿no? Incluso al principio, incluso cuando no había sonido, que se ha convertido en una firma, digamos, de, ¿no?, un elemento casi siempre presente en las películas hoy en día, pues incluso si no había eso, habían cuestiones interesantes para ver, porque imagínense, o sea, cargar el equipo de filmación que era mucho más aparatoso, y además de ser aparatoso eran en celuloide las cintas a locaciones que, claro, hoy en día con un celular vas tranqui, no te vas así de paseo, de hiking, digamos, a las montañas, todo bien, pero subir montañas, atravesar caminos, llevar estos equipos a las locaciones era un logro realmente. Por otro lado, una cosa clave es cómo es una actividad multidisciplinaria, y esto refuerza la idea de que se trata de un arte, si quieren, o una ciencia, no importa, hecha desde las colectividades, ¿no? Vamos a ver concretamente en Guaraguara cómo se da esto, pero, por ejemplo, pensar en que para diseñar un set, no, muchas veces el director tenía la visión y el argumento todos resueltos, pero
la visualidad se trabaja desde personas de otras artes, ¿no? Así que, de manera general, esa es una idea clave del texto, que te dicen que, bueno, no es trabajo primitivo, es trabajo en la punta de sus posibilidades, dado su momento. Sin embargo, la idea más importante es que, si bien cada país tenía digamos, sus temáticas internas, había una urgencia de distinguirse de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos ha tenido, digamos, la hegemonía cultural casi desde siempre, y con el cine no ha hecho más que potenciarse esa hegemonía, ¿no? Entonces, ya habían desarrollos de cine mudo en Estados Unidos, pues, desde finales del siglo XIX, y en el siglo XX solo se ha desarrollado más, y a Latinoamérica, como, digamos, sur global, como tercer mundo, como quieran decirle, llegaba un poco tarde, pero igual llegaban, ¿no? Y había eso de que no queremos copiar el cine estadounidense. Si bien hay referentes, queremos hacer algo propio. Y aquí es donde hay esta cuestión que tiene que ver con, ok, ¿cuáles son las búsquedas entonces del cine latinoamericano a principios de siglo, ¿no? O sea, en su primera etapa. Y bueno, vamos a entrar en este argumento más adelante, pero en este momento leo en voz alta, sí, recorto texto también yo, esta cita, ¿no? Donde básicamente Torello nos dice que para estudiar el cine silente hay que pensar en esta labor arqueológica intertextual, ¿no? Arqueológica porque hoy en día, y la historia de Guaraguara nos muestra de manera muy clara que no hay archivos, no hay registros, digamos, en buen estado de muchas películas. Guaraguara, de manera particular, se consideraba una película extraviada y extinta, de alguna manera, por mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que, claro, las copias públicas no, o ya no están o no están en el país de origen. Y con Guaraguara lo que pasa es que el 89, si no me equivoco, el nieto de Velasco Maidana como que dona a la Cinemateca una caja, un cofre, no sé, con los rollos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es herencia del abuelo a sus nietos, propiedad privada, si así lo quieren, pero que por supuesto no es un archivo de acceso público. Entonces, lo arqueológico está en ver precisamente de dónde escarbamos el pasado. Y bueno, bastante evidente, ¿no? Y ver que el material se restaura. O sea, para Guaraguara creo que han tomado 10 años en restaurar y la verdad es que es bastante, bastante buena. O sea, lo único es que hay ese contador de tiempo, ¿no? Si han visto la copia digital que he subido, hay eso. Pero bueno, igual armar y hacer el montaje es una tareita, ¿no? Y terrible. Ahora, lo intertextual, que es el otro elemento clave del que nos está hablando Torello, es precisamente esto de que, ok, no es la única fuente. Para estudiar e investigar sobre el audiovisual, no me tengo que restringir al audiovisual, sino a crónicas escritas, de periódicos, de reseñas, discursos, diarios de rodaje, lo más difícil de conseguir, por supuesto, ¿no? También porque a veces no se tenía conciencia del peso que iba a tener una película más adelante, ¿no? Pues, si bien todos los cineastas creería que piensan que su película va a tener relevancia, pues, o sea, Velasco Maidana difícilmente se hubiera imaginado que hoy en día es tema de discusión, ¿no? Pero aún así, hay que saltar textos, hay que saltar formatos, si así lo quieren. ¿Puede haber material escrito que nos ayude? Por supuesto que sí, como otro material audiovisual, como reseñas de periódicos y demás, ¿no? Entonces, bueno, continuando con la definición, vemos entonces que menciona esto de que los investigadores operan desde los márgenes de los films. Va mucho de lado con esto arqueológico intertextual, ¿no? Básicamente salir de la película, hablar con los parientes, y cuando es una película hecha hace mucho, obviamente no vas a poder hablar con nadie, con ninguna fuente primaria, ¿no? Pero sí con fuentes secundarias o terciarias, que en este caso serían nietos, hijos, descendencia, que tienen alguna idea, ¿no? Y esto es lo más importante. No es una tarea que debe verse de manera derrotista, que, ah, bueno. O sea, es cierto que no vas a poder tener la misma riqueza de información que con una película actual, ¿no? Por supuesto que no. Pero no se trata de decir, ah, está igualito, como si hubiéramos ido en una máquina del tiempo. No, sino más bien, pues, es estar consciente desde el momento uno
de que voy a mostrar fragmentos, ¿no? De que voy a mostrar fragmentos. Probablemente la guaraguara que hemos visto no sea la que tenía en la cabeza Velasco Maidana, pero aún así, pues es una reconstrucción. Hay que pensar en la reconstrucción. Nuevamente, retomamos esta idea que vimos en la anterior sesión de que el pasado es un espacio de disputa. En el cole, la gente a la que no le gusta la historia dice, ¿para qué hablar del pasado? El pasado pisado, ¿no? Pero en realidad no va jamás dejar de ser relevante cuestionar el pasado por cómo nos han hecho. Y estas reconstrucciones en el futuro también pueden ser cuestionadas. Por supuesto, no es que toda cuestión sea válida y tiene que tener un sustento, pero bueno, por ahí va. Ok, entonces, continuemos pensando en esto, ¿no ve? Bueno, esto ya lo mencioné de alguna manera y la pregunta que dejan es esta, ¿no? Si no vamos a considerar el cine silente como simplemente la edad de piedra del cine, la época en pañales del cine, entonces tenemos que ver qué más hay, cuál es la búsqueda. Y en el artículo tienen reseñas de alguna que otra película y demás. El propósito no es hablar de qué habla cada película, sino ver esto. El contexto, y es algo en lo que vamos a profundizar desde Bolivia, pero de manera general, el contexto era Hollywood ya tenía su industria, Latinoamérica buscaba distinguirse de Hollywood, pero además una cosa que es así transversal para todas las películas es mostrarse como naciones modernas, ¿ok? Ese es un elemento clave en esta etapa. Y no solo en esta etapa, pero ya desde aquí se reconoce esto. ¿Qué implica mostrarse como una nación moderna? Pues si lo más, como les digo, si la más alta tecnología para capturar imágenes está llegando a tu país, obviamente pues iba de la mano con un discurso, ¿no? Como que con esto vamos a ver el presente, ¿no? Esto igual es clave. Los que hacen el cine desde lo que hoy interpretamos como el pasado no decían esto es el cine del pasado, ¿no? Sino decían esto es lo último, ¿no? Esta es la última frontera. Realmente estamos en lo más actual. También eso es importante al momento de hacer un análisis crítico. Entonces, claro, cada país tiene su idiosincrasia, que no es una sola, ¿no? Pero tiene, digamos, sus problemáticas características y es ahí donde ya el texto ahonda más, ¿no? Entonces, claro, en Brasil la cuestión racial no solamente, no tanto siquiera desde lo indio, los indígenas, porque en Brasil, en la Amazonía, la exploración como que todavía no estaba tan avanzada, ¿no? Pero sí con el legado de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? En Argentina y en Chile los problemas no tenían que ver tanto con el componente indígena, puesto que las campañas del desierto, que eran estas campañas de exterminio de la población indígena, se han encargado de que los problemas sean otros, ¿no? Ahí había más bien un problema con, bueno, un problema, una marginalidad con la migración de ultramar, ¿no? Estas oleadas de europeos que, bueno, pues se asientan en las ciudades costeras y van poblando y dando otro componente demográfico al país. Entonces, en Bolivia, todos querían verse modernos y en Bolivia había esta búsqueda, esta persecución antes del cine incluso, que se va a ver desde la literatura, ¿no? Y bueno, de manera más amplia, vamos a ver esta... A ver, esperen, voy a poner esto en pantalla completa. Ya. Ok, vamos a ver esta intención. No debía hacer eso. Ok. Esto no era lo que esperaba. Bueno, no se puede. Ya. Ni modo, así va a estar. Va a haber esta intención de... Bajo el positivismo. El positivismo, quienes están estudiando sociología deben estar cansados de escuchar esa palabra. Pero básicamente es esta idea de que positivo, ¿no? De que todo va a estar bien y la vida es linda para vivirla, sino positivo como afirmación del conocimiento. Estas ciencias son positivas porque construyen, afirman el método científico y gracias al método y el razonamiento y la razón, pues la sociedad va a progresar, ¿no? Esto se desarrolla en Francia, la sociología es re positivista en un primer momento. El lema de Brasil, para darle el contexto más amplio, que es orden y progreso, es el lema del positivismo, ¿no? Desde la sociología, Auguste Comte justamente habla de eso, orden y progreso. La historia desde ahí se veía como una punta de lanza que iba como que ayudando a la humanidad a progresar y demás.
y todo, básicamente, que se oponga al progreso debía ser descartado, ¿no? Había esta intención de que Sucre, digamos, o La Paz sean una pequeña París, ¿no? De hecho, hasta hoy en día, aún cargamos con esas taras. Hay gente que se alegra, ¿no? Y dice, miren, tenemos algo de europeos en las ciudades. Miren esta arquitectura y demás. Y, por supuesto, en términos de ¿qué les puedo decir? De esfuerzo logrado, ¿no? O sea, tener estas réplicas, bueno, son interesantes. Pero eso como búsqueda se contradice justamente con lo que el cine va a pretender, ¿no? Que es buscar una identidad propia. Entonces, claro, esto es un poquito antes, ¿no? Estoy retrocediendo un poco, ¿no? A finales del siglo XIX. Y lo interesante de esto es que habían las ideas heredadas desde Europa, ¿no? Así la gran ilustración y demás. Los gobiernos eran liberales, donde básicamente querían fortalecer una economía de intercambios más allá de las fronteras, un libre mercado, y modernizar las ciudades. Pero todo este discurso modernizador, como está anotado acá, no tenía una base material, ¿no? A diferencia de Europa, o sea, en Bolivia la economía era lo que Zabaleta diría, pues, bueno, no solo la economía, ¿no? Sino que se trataba de una sociedad abigarrada. Lo abigarrado es básicamente la coexistencia de varios modelos económicos, ¿no? Porque en Bolivia todavía no había un crecimiento urbano grande, ¿no? De hecho, o sea, la mayoría del país era un país rural. Entonces, ¿cómo va a haber gran desarrollo en las ciudades si las ciudades son nada? Potosí, que en su auge era una ciudad tan poblada como Londres, y el auge era como que unos 300 años antes, no, digamos unos 200 años antes de la independencia de Bolivia, pues era pues nada, está totalmente abandonada esa ciudad, ¿no? Entonces, aparte de esta lógica europea, había una gran e invisibilizada masa indígena en el componente demográfico, ¿no? Desde el discurso del progreso, esto se muestra como los estorbos para la sociedad, ¿no? O sea, estas ideas de los indios, de la comunidad, del ayllu, no van, ¿qué tienen que ver con la ilustración y la gran ciencia de Occidente? Nada. Entonces, el discurso desde el poder era, hay que ir y desechar todo eso. Desechar todo esto y, bueno, ver, pero no podían, ¿no? De alguna forma, estas aspiraciones se transforman a lo largo de la historia, siempre ignorando la base material. No puedes industrializar, hablar de economía industrial en un país que no es industrializado, ¿verdad? Bueno, entonces ese discurso modernizador, porque varios gobiernos han intentado ponerlo en ejecución, siempre tropezaba con la realidad de las cosas, si quieren. Ahora vamos a hablar de la literatura. Entonces, hay varias corrientes. Digamos que en el siglo XIX había la corriente romántica, en la que no voy a entrar en detalle, pero como oposición a la corriente romántica e influida también por el positivismo, como digamos, construcción del conocimiento desde la naturaleza, desde observar. En la literatura, el naturalismo se expresa como esta observación directa de la realidad. No pensar en personajes ficticios que escribo desde mi alcoba en el trasnoche, digamos, ¿no? Sino más bien en salir a la calle y observar, ¿no? Y claro, hay que también tener una postura que reconozca quienes han hecho literatura, ¿no? Y como pueden ver acá, estos dos ejemplos de Alcides Arguedas y Armando Cherveches, era un arte principalmente de hombres, no todo tipo de hombres, sino hombres, sino aristócratas, por lo menos descendientes de una aristocracia venida menos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión evidentemente política también. No es que el naturalismo era una cosa que tiene exponentes indígenas, mujeres, afro, ni nada, ¿no? Era básicamente la literatura de blanquitos para blanquitos, bajo este sujeto universal que se pretende construir, ¿no? Sujeto universal, pero ¿acaso no todos somos blancos, hombres, hetero y con plata? Y es un mito que se seguía mucho, ¿no? Pero bueno, había una postura crítica en estas obras literarias, ¿no? O sea, esto es interesante también porque es la oligarquía mirando a la oligarquía, y la oligarquía mirando a la oligarquía, así que una fracción de clase mirando con descontento cómo se estaban conduciendo las cosas, ¿no? En Vida Criolla tenemos esta denuncia que hace Alcides Arguedas de gente que, pese a que tiene los medios intelectuales y económicos, no construye nada, sino que imita, ¿no? Y el problema es,
bueno, lo va pensando más a lo largo de sus escritos, porque luego en Pueblo Enfermo dice, ok, ya les he dado palo a los criollos, ¿no? Ahora en realidad me he dado cuenta, porque bueno, miren los años, ¿no? De que el pueblo en realidad, porque bueno, ese es el problema con los sectores dominantes, no son pueblo, son siempre la puntita de la pirámide, ¿no? Entonces, el pueblo está, en el pueblo está el germen del retraso. En los indios está el retraso, este pueblo está enfermo y demás. Sin embargo, la enfermedad no era tan anti-indio, sino era anti-cholaje. Esto es una posición, bueno, una posición, una figura crítica para pensar desde la literatura, desde la política y, por supuesto, desde el cine, ¿no? El pueblo enfermo es este pueblo que en vez de mantener separadas las razas, porque ahí la idea de raza estaba muy, muy influyente, pues las junta y sale esta figura corrupta. Y lo que en realidad les molestaba a estos sectores dominantes era que sí, el componente indígena se esté asentando cada vez en espacios más posicionados, tanto económica como políticamente. Por su parte, Armando Chirbeches habla más bien de este Rojas, que era como el último de los políticos interesantes, igual criollo y demás, que logra ganar su candidatura, pero identifica que esto no es una garantía, ¿no? Y bueno, la Casa Solariega es una casa y se ve desde la perspectiva de los que tenían su casa de campo y demás. Entonces, bueno, más adelante surge la generación del 21 y de manera más amplia la generación del centenario, que eran los escritores, pensadores que estaban activos y produciendo, digamos que los años previos y durante los 100 años de Bolivia, ¿no? De 1825 a 1925, pues bueno, ahí hubo mucho pensamiento. Algo interesante es que esta generación del 21, tomando como ejemplo Antonio Díaz Villamil, ya no se detiene en la actualidad, ¿no? En la decadencia de la burguesía, si quieren, nacional o de los sectores criollos, sino que más bien dice, no, veamos, problematicemos hacia atrás, ¿no? Y toman la conquista como un suceso traumático, si quieren, y como un suceso que da lugar a discusiones. Y, por supuesto, la continuidad de eso es la indianidad, ¿no? En el sentido de que antes de la conquista los incas no le decían los indios, ¿no? A los súbditos. Las relaciones han sido otras. De hecho, La Voz de la Quena, que es esta, no, bueno, en realidad es una obra de teatro, ¿no? Porque es la dramaturgia, la generación del 21. Es la base para Guaraguara, obviamente es una adaptación que tiene sus modificaciones, pero ahí va. Ok, para hablar de Guaraguara, entonces, pues no voy a resumir la película, ¿no? Pero desde la siguiente sesión voy a pedirle a alguien, con aviso previo, que igual nos hable desde tres actos en qué va. Sin embargo, estos son aspectos todavía técnicos, digamos, ¿no? José Velasco Maidana es su director. Y algo interesante que voy a retomar luego y que argumenta Pedro Sus es que esta película, a diferencia de Hollywood, que podías tomarte 2 meses de lunes a viernes para filmar, pues se hizo los fines de semana, ¿no? Y no es la única, obviamente muchas películas se hacen cuando hay tiempo, ¿no? Ahora, el estreno así en 1930 ha tenido, digamos, como que repercusiones interesantes. Y si bien no es la primera película nacional de manera literal, sí se considera de esta manera, puesto que era la que integraba, digamos, a la sociedad, ¿no? Y además que eso, o sea, influido por esta generación del 21, es decir, mirar no el problema actual, sino tal vez la raíz del problema, ¿no? Y la raíz del problema también mostraría una posibilidad de solución. Así que desde el cine hay una representación fílmica del pasado incaico, hay un trabajo de producción, de vestuario, de uy, cómo nos imaginamos el pasado incaico, ¿no? Cosa que es interesante por sí sola. Bueno, ahora sí voy rápidamente a la estructura. Entonces acá, al ser una película muda, pues para dar contexto hay estos textos que se llaman intertítulos, ¿no? Un dato curioso es que hay un solo intertítulo original que se encontró en todos esos rollos. Así que también eso es, digamos, evidencia el trabajo de reconstrucción, ¿no? Los otros intertítulos han sido hechos en computadora durante el proceso de restauración. Sin embargo, no es nada totalmente inventado, puesto que se sabía que era a partir de La Voz de la Quena, ¿no? Entonces el argumento parte de ahí. En fin, entonces, tres actos. Sé que esta lectura es bastante, si quieren, básica y todo, pero ayuda, ¿no?
En la introducción nos muestran pues a la comunidad de Coyamarca, creo que es. Bueno, donde están en medio de una celebración, ¿no? Y este personaje de Arawiku, que es el amante de Warawara, Warawara es la protagonista, ¿no? Bueno, si no es su amante, su intención amorosa, por lo menos, tiene un presagio, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? Lo voy a leer rápidamente. Dice Arawiku, que el dios bueno y amable. Y acá no se refieren al dios católico, obviamente, ¿no? Sino al dios sol. Hay un intertítulo previo que ya no puse por ganar tiempo. Pero bueno, que bendijo a Manco Cápac y Mama Ocllo. Está ahora llorando lágrimas de sangre al ver la rivalidad culpable de sus descendientes Huáscar y Atahualpa. Esta historia comienza, o sea, no comienza, pero se sitúa a partir del conflicto entre hermanos incas, ¿no? Que, como nos cuenta la historia, es lo que debilitó al gran imperio inca y facilitó que los españoles conquisten. Bueno, luego viene el presagio de el otro, desde la antropología, ¿no? Desde el discurso del momento, desde la raza. Pero los incas obviamente no hablaban de raza, ¿no? En todo caso hablaban de el que es hombre y el que no es hombre. Lo humano y lo no hombre. No humano. Bueno, esta raza terrible y desconocida venida del mar será la ejecutora de la ira divina porque el dios sol ha endurecido su corazón para no enternecerse en el castigo. Una especie de teleología de que va a venir otra civilización a dar el castigo que nuestro propio dios no se atreve a dar, ¿no? Bueno. Esto de acá. Momento. Esto de acá tiene diapositivas en blanco, pero bueno, no se preocupen, tengo el plan B, así que no vamos a tardar nada, puesto que por algún motivo no se ha exportado bien el PDF. Pero ahí tengo. En todo caso, me quedo con la última que tengo acá hasta que cargue Canva en línea. Y bueno, más adelante ya, digamos, el acto 2, el que muestra el conflicto, justamente parte de la llegada y el exterminio de los padres de Warawara para, bueno, que se imponga, digamos, ¿no? La expedición española y demás. Y lo que pasa posteriormente, ok, les agradezco la paciencia, aquí tengo esto, parece que voy a tener que volver a compartir pantalla, así que denme un momento. Sí, porque sigue con esto. Disculpen, todas estas dificultades técnicas son porque la compu que estoy usando no es mía, ¿no? Pero bueno, era necesario llevarla a la reparación. Ok, entonces, estábamos acá, ¿no? Y se ve, sí, se ve. Ok, súper. Entonces, bueno, el conflicto se da como la típica historia, digamos, de amor entre dos partes irreconciliables, ¿no? Romeo, Julieta y demás, pero de una manera más amplia, cuando Warawara conoce a Tristán, ¿no? Que es el representante de la parte española. Y, pues, bueno, hay un recurso interesante en términos narrativos porque usualmente las historias son lineales, ¿no? Pasa una cosa, luego pasa otra y luego pasa la última, acto 1, 2 y 3. Pero en el acto 2 hay el recurso del flashback. Seguramente no le decían flashback en ese momento. Tal vez una reminiscencia, tal vez un desvío, pero no importa. Warawara recuerda, se refiere al pasado, digamos. Entonces se rompe esa linealidad. Eso igual es un elemento interesante, ¿no? Que hace menos predecible el desarrollo de la historia. Pero básicamente dice, perdonémosle la vida a este hombre que cuando yo estaba sola yendo a buscar una llama para el sacrificio y el ritual, pues bueno, unos españoles aparecieron, me quisieron violar y su capitán se opuso y le dieron una golpiza, bueno, están con espadas y todo, pero me salvó la vida, ¿no? Casi pierde la vida salvándome la mía, así que yo estoy en gratitud. Igual es interesante pensar en esta, que digamos, ocurre de manera material, ¿no? La violencia hacia las mujeres desde tiempos inmemoriales ha sido violencia sexual, ¿no? Como que no había esta idea de vamos a matar a las mujeres, no se las veía como otras guerreras necesariamente, sino más bien como que como víctimas.
como cuerpos para ser violados, ¿no? Y esto se repite acá, pero es una analogía a la... Y no es algo original de Warawara, ¿no? Sino que se piensa el colonialismo así, a esta irrupción de cuerpos extraños dentro de un cuerpo conocido, dentro de un cuerpo nuestro, ¿no? Y que da lugar a una explotación tanto de los cuerpos, pero también de los territorios. Pero bueno, y hay más enfrentamientos entre las dos partes y demás. El conflicto está en que la gente desconfía, ¿no? De ambos, es como son jóvenes, no saben lo que hacen y demás. Pero la conciliación está y nos muestra muy bien este cuadro de acá, en que Tristán y Warawara están, bueno, deciden unirse para construir un nuevo futuro, y ahí se ve, digamos, las siluetas de un inca que tiene este penacho, que a ver qué tan preciso será, y bueno, de un conquistador español, ¿no? Como que, si bien hay, digamos, dos individualidades al fondo y otras dos de frente, lo que intentan representar, obviamente, son colectividades y una conciliación, donde de todas maneras hay un acto sexual implícito, en el sentido de que tal vez ya no sea una violación. Y ahí viene este mito del mestizaje, como cuando papá español y mamá india se querían mucho, decidieron tener hijitos que iban a combinar lo mejor de ambos. Y sabemos que es más precisa la metáfora de la violación, de la violencia sexual ejercida, ¿no? Bueno, entonces, saliendo de esa narración, es hora de abrir con bisturí esto, y pues reconozco que voy a tener que correr un poco, pero bueno, tampoco voy a sacrificar la calidad de esto. De todas maneras, una breve pausa. No van a haber clases el miércoles. En Cochabamba es 14, bueno, en el mundo es 14 de septiembre, pero el 14 en Cochabamba es feriado. Entonces les pido que eso, me aguanten unos minutos más en esta sesión, tanto por los inconvenientes técnicos como porque no va a haber clase el miércoles. De todas formas, para ver el cine silente solo estamos viendo esta peli, ¿no? Así que, exagerando, estaremos hasta las 8:30, ¿ok? Sé que es un imprevisto, pero realmente no quisiera dejar esto al aire. Bueno, vamos entonces. El contexto sociopolítico, las condiciones materiales en las que se ha hecho esta producción, vienen de un escenario postguerra federal que no es inmediato, por supuesto que no. La guerra federal concluyó en 1899, esta película se hizo el 30, pero las ideas siguen, ¿no? De la misma manera que hoy en día tenemos la influencia del triunfo que implicó la guerra del agua en Cochabamba, pues nuestra identidad cochala sigue retomando ese episodio, ¿no? De hecho, como un ejemplo de la resistencia, si quieren, antiglobalista, antiempresarial y demás, ¿no? Entonces, los sucesos se quedan en la memoria porque se van contando, porque son útiles. En ese sentido, esto igual ya lo mencioné antes, ¿no? El discurso positivista de que podemos ser una pequeña Europa acá se choca con la realidad, en especial en la posguerra federal, porque en la guerra federal, recuerden que se da esta disputa entre conservadores y liberales, ¿no? Donde querían ver que cuál de estas dos ciudades, La Paz y Sucre, era el centro hegemónico del país, tanto cultural como intelectual, como político y, por supuesto, económico, ¿no? Al final termina ganando La Paz, por eso tenemos La Paz como la sede de gobierno, Sucre, Premio Consuelo, la capital histórica, y de ambas partes, orgullos inflados o heridos, no importa, ¿no? Pero bueno, un regionalismo que persiste desde el día de hoy. El asunto es que en esta guerra civil, ¿no? Esta guerra federal, y como en el resto de las guerras de Bolivia, pues no eran aristócratas agarrando las armas en la línea de frente, sino que su fuerza de trabajo, su carne de cañón, eran precisamente indígenas, ¿no? Y claro, ahí surge la figura de Zárate Huilca y la traición, la matanza de Somoza, además, Pando, bueno, todo ese episodio que es muy interesante por sí solo, ¿no? Pero digamos, con el cine basta por ahí. Pero en todo caso, lo que reconocen los sectores dominantes es que no, pues los indígenas son parte inevitable, y no lo reconocen a la buena, ¿no? Dicen, ¿qué hacemos? Este es el problema. No son invisibles, sino que son inevitables, son necesarios. Entonces es esto, el Estado que se tiene que construir, incluso desde un discurso súper conciliador, tiene que afrontar esto. Las comunidades indígenas entran
o se excluyen o qué hacemos, ¿no? Pero algo hay que hacer, ¿no? No es como que no es que la República de Españoles y la República de Indios van a crecer paralelamente, ¿no? Ahí viene la idea de Arguedas, que ya mencioné. No hay que pensar entonces en una conciliación desde la mezcla de razas, porque el cholaje es una degeneración. Y por otro lado, Tamayo más bien defiende esta otra postura que es mitificadora, de alguna manera, donde argumenta que el mestizaje combina más bien lo mejor de estas dos razas decadentes. Es de alguna, si bien no es estrictamente maniqueo, en el sentido de que es justo lo opuesto, pero digamos que hay ese contraste, ¿no? Esta visión pesimista de Arguedas sobre el cholaje y esta visión un cacho más esperanzada desde Tamayo. Pero que aún así son cosas cuestionables para lo que nos toca hoy, ¿no? Ahora, bueno, dentro de manera más pequeña, más ya casi dentro de la película, el contexto de producción también lo mencioné antes y solo retomo las ideas clave aquí. Para hacer una película, desde ahí ya podemos ver este carácter artesanal, en el sentido de que varios integrantes del campo artístico, no del cinematográfico solamente, sino miren, estaba Arturo Borda, ¿no? Este pintor súper famoso que se encargó, que actúa en la película, y se encargó de hacer la escenografía. Está Guillermo Vizcarra, que era como que un poeta y demás. Entonces había esta posibilidad de participar aportando, ¿no? Para hacer esta búsqueda creativa. Lo del trabajo en los fines de semana, igual, ¿no? Que pues, ¿por qué trabajarían en fines de semana? ¿Por qué harían un rodaje en fines de semana y no el lunes? Porque no era su actividad principal. Pese a que el cine ha sido históricamente una actividad de los sectores clase medieros, pequeño burgueses o burgueses, aún así, pues desde el arte en Bolivia hay esta necesidad de tener otra manera de generar ingresos y bueno, darle en el tiempo libre, ¿no? O sea, no solo desde el cine. Entonces, había este carácter igual muy interesante para tomar en cuenta. Y finalmente, que pues bueno, esta no era la primera película de Velasco Maidana, tenía unas cuantas producciones entre cortos y otras propuestas que venían antes. Y la anterior obra era La Profecía del Lago, que fue censurada porque abordaba un tema igual, espinoso, agudo, si quieren, doliente, que básicamente era una relación interracial, ¿no? Entre eso, entre un indio y una mujer blanca. Pensemos que tal vez en términos demográficos concretos no había así como que una separación tajante entre los colores de piel y demás, pero en las ideas y construcciones sociales de la gente sí que la había, en estas mentalidades de las que hablamos. Y estoy seguro de que la había porque hasta el día de hoy estamos atravesados por estos criterios, obviamente de una manera repensada, pero aquí está, ¿no? Lo importante está en esta separación imaginaria entre, ay, no, un indio, un blanco. Y en ese momento fue prohibida esta película. No había escenas sexuales, no había escenas violentas, había interacción, interrelación, con un trasfondo, claro, que de manera implícita supongo que ponía esa sexualidad y ese posterior mestizaje. Pero antes de Guara Guara era más Alcides Arguedas, como que la búsqueda en la sociedad. Bueno. Para hablar del lenguaje visual no voy a detener mucho acá, pero digamos, fortaleciendo la idea de que no es una obra plana y en un sentido como que prehistórica, ya habían ciertos dinamismos, este contraste entre planos generales que le dan una perspectiva más de teatro, ¿no? Ahí vemos que está declamando, no escuchamos nada nosotros, pero ahí podemos ver, por ejemplo, que hay una planificación de las tomas, ¿no? ¿Ve? Cómo se van a ver y demás. Hay una creación de la escenografía. Hay una iluminación y demás que también da profundidad. Y bueno, y estos elementos que se contrasta con primeros planos, cuya función es pues justamente profundizar en las emociones, ¿no? ¿Ve? Y en ese sentido, pues también se ve ese contraste de Guara Guara, que no piensa necesariamente como su comunidad, como su sangre, si así lo quieren, sino que pues está separada, individualizada de alguna forma. Otro contraste tiene que ver con esto de las escenografías, pero ya no en términos de la dimensión del plano, sino más bien en interiores y exteriores, ¿no?
saliendo de esta tendencia de teatro, donde todo pues es como que un escenario, el telón y demás, que sí tenía mucho de ello, ¿no? O sea, todo esto es una recreación, es un trabajo muy interesante que seguramente implicaba pues algo, alguito por lo menos de investigación. Hay cosas que a ver, volviendo atrás, digamos, ¿puedo volver atrás? No puedo volver atrás, sí. Dudo que las ñustas hayan tenido maquillaje, ¿no? Pero reparar en estas cosas nos aleja de ver los logros, ¿no? De la peli. Entonces, bueno, hay un ejercicio de recreación y esto es interesante, pero también a manera de darle aire y organicidad a la película, vemos estos planos donde, sí, la producción tal vez haya sido ver esto de de las embarcaciones pequeñas, ¿no? Flotando en el lago. No, no parece agua eso, parece una cancha de tierra o algo así, pero es agua y esto es en exteriores, donde básicamente no hay que producir el paisaje está ahí. Cosa interesante también, la identidad boliviana fundándose en, si bien son incas en esta narrativa, pues en el lago Titicaca, ¿no? Que es un emblema del entorno. Bueno, en términos de los términos narrativos simbólicos, aquí estoy retomando una imagen que mostré antes, pero vamos a ver estas tres ideas, ¿no? Que los incas se defienden, pero la película muestra que son derrotados, ¿no? No dice necesariamente por la superioridad tecnológica, numérica, bacteriológica, ¿no? Porque la tuberculosis hizo lo suyo. Simplemente porque, bueno, era vano el intento de una emancipación por manos propias, ¿no? Tal vez no hayan estado totalmente conscientes de esto los realizadores de Wara Wara, pero esto es reapropiado como expresión ideológica para decir la solución para los indígenas no está en que se rebelen y hagan su propia Bolivia. La historia nos muestra que en la Guerra Federal pues ha habido que tomar acciones cuando esa era una amenaza, ¿no? Entonces la rebelión es derrotada, ¿no? Y en su lugar surge el romance como símbolo del mestizaje. Al no poder eliminar tampoco, si quieren, esa sería la otra cara de la rebelión. Si no hay una rebelión indígena, hay una dominación total criolla que tampoco se puede dar. Por algo que no menciona acá, pero que menciona René Zabaleta, que es esto de la paradoja señorial, ¿no? Que básicamente puede haber un proyecto de las clases dominantes para eliminar a los indios, a los, sí, no, no les decían indígenas en ese tiempo, ¿no? Como se ha hecho en Argentina y como se ha hecho también en Chile, en menor manera, porque aún hay mapuches, pero bueno, pero el problema, y esto es lo paradójico, que ambas clases dependen entre sí, o sea, los señores en Bolivia son señores porque están por encima del grupo que pretenden eliminar, entonces si eliminan eso, los sucesos serían de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, es importante pensar en que la emancipación indígena era una imposibilidad de la misma manera que una eliminación indígena, ¿no? Entonces, de que los sectores dominantes eliminen lo indígena. Se dan cuenta de que para mantenerse con súbditos como señores necesitaban simplemente manejar a estas masas. Y aquí viene la idea que, digamos, desde Gramsci podemos pensar que es hegemónica, en el sentido de que no es opresión violenta, sino consenso, diálogo, romance idílico, ¿no? Y en ese sentido pasamos a la tercera idea clave, ¿no? En estos términos narrativos simbólicos, y es que esta individualidad de Warawara juntándose con esta individualidad de Tristán, en realidad son una alegoría nacional, ¿no? Es que básicamente los componentes demográficos de nuestro país necesitan asimilarse entre sí. Esto, ojo, nunca de manera horizontal, puesto que en realidad lo que se tiene que hacer es educar a la indiada, si quieren, ¿no? Hablan los términos, obviamente, de los pensadores de la época, no en términos que yo consideraría pertinentes, ¿no? Pero básicamente no se trata de un encuentro como, no sé, a veces los defensores del mestizaje idílico dicen, no, no, vamos a retomar los saberes indígenas y demás, ¿no? Es básicamente civilizar a los indígenas. No los puedo matar, los voy a hacer más mestizos, ¿no? Y bueno, esto del mestizaje lo vamos a ver más en profundidad, ¿no? Igual estamos ya en las últimas cosas, parece que vamos a ir bien. Y sí, concluyo con estos tres elementos que igual es retomar lo que ya había mencionado en otro momento, ¿no?
los recursos disponibles para la época nos dan una película con una propuesta bastante interesante, ¿no? Que tiene una estética que, si bien no es infalible, pues es bastante lograda. Este curso no se trata de valorar estas cosas solamente, pero hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Luego, la otra cuestión que refuerza la idea de que las películas no las hacen individualidades, abandonamos la visión patronímica, ¿no?, del apellido de tal con el apellido de tal, sino que son conjuntos. Y claro, hay celebridades, no se trata de negar esas presencias, ¿no? Imagínense, este Velasco Maidana se reposiciona, el mismo Arturo Borda, o sea, es un elemento curioso que hay que rescatar, pero pues hay que pensar en todos los aspectos técnicos que se han logrado de manera colectiva, ¿no?, que refuerzan este modo artesanal de hacer cine, que hasta el día de hoy, pese a estar en otro momento de la historia, pese a estar, como les digo, con mayores facilidades tecnológicas, hay esta manera artesanal. De hecho, se mencionaba eso en la anterior sesión. Bueno, luego que la modernidad, esta búsqueda que tenían los sectores dominantes, ya no se soluciona, ya no se pretende, mejor dicho, hacer desde imitemos a Europa. No podemos imitar a Europa cuando nuestra economía es agraria, cuando no hay urbanización y cuando principalmente tenemos un componente mayoritario indígena. Este es un problema característicamente de Bolivia, ¿no? Entonces, lo moderno va a ser modernizar a estos indígenas. No fingir que no existen, sino reconocer que existen, pero no para reconocer que existen y está bien que existan, sino para verlos como un problema. El problema del indio es una discusión intelectual o filosófica, política, y que también tiene expresiones desde el arte, ¿no? Y ahora, lo más importante, pero que igual esto tal vez no haya sido consciente al 100%, pero había algo, ¿no?, por Velasco Maidana y los demás, es que el cine, de repente, no es simplemente algo para o hacerse un director famoso o entretener a la gente, sino que plantea y difunde discusiones de interés nacional. Esto sí era una búsqueda que tenía Velasco Maidana, y lo sabemos por las anteriores producciones que ha hecho, y porque deliberadamente está adaptando esta obra de teatro, ¿no?, que es el Sonar de la Quena, creo. Bueno, esta de Antonio Díaz Villamil, quien también ya se proponía pensar en estas cosas. Y es así que el cine se muestra para ser una mezcla entre entretenimiento, puesto que hay una trama que tiene sucesos, pero también educación para mostrarnos una visión del pasado y de manera, en términos de producción, y trabajo, ¿no? Puesto que esto no se da así nomás, no es que una persona pone plata y demás. Seguramente, y nunca sabremos a cabalidad, pero han habido muchos obstáculos, muchas restricciones que han tenido que superar los realizadores para lograr esta obra. Así que bueno, con eso concluyo. Les agradezco en esta sesión en particular la paciencia por los innumerables pues desajustes técnicos. Y bueno, también elogio la participación de María del Carmen, que hizo una exposición inicial. Yo le voy a decir su nota, y a todos los que expongan les voy a decir su retroalimentación. Esto de manera personal, no se trata de exponer a nadie. Entonces, bueno, miren, son las 8:14, yo he terminado acá. Sin embargo, esto ya es voluntario, la verdad es que no quisiera retener a nadie que no quiera, pero no sé si hay alguien que quiera, pues eso, comentar alguna cosa, cuestionar algún elemento, ¿no?, o que aclare alguna idea también, ¿no? Cualquier tipo de solicitud para entablar una conversación es totalmente válida. Así que no sé, estoy atento si alguien quisiera mencionar alguna cosa. A ver, si es que hubiera alguien que se anima, porque lo peor es el silencio incómodo, puede ir escribiendo acá. Sí, veo. Buenas noches, ¿cómo es José Luis? Buenas noches, José Luis. Sí, se escucha. Pude ver la película ayer. Creo que esa parte de la temporalidad, en esto que refieres del flashback, había que investigarse más. Es decir, si bien el cine desde sus inicios ha tomado este aspecto narrativo, justamente aprovechando este tipo de dispositivos, pero no estoy seguro si la película, tal vez en su propuesta original, hubiera aprovechado este recurso.
Posiblemente la reconstrucción, ya teniendo los rollos, ha sido una propuesta de las personas que se encargaron de hacer la reconstrucción. Yo creo que es un punto digno para profundizar este. Otro aspecto es la temática, ¿no?, respecto a la indianidad, ya que en los primeros cines de muchas nacionalidades se busca siempre buscar algún tipo de referencia con el contexto, ya sea del pasado o el que se vive en ese momento, ¿no? Por ejemplo, se mencionó la cinematografía chilena, en la que Los Husares de la Muerte, me parece que es una película nacional. O en Argentina, que ya está más relacionado con el tiempo de su producción, que eran los tres vedetines. Ahora, haciendo una relación con lo que es una búsqueda de lo que puede ser un sentido de nacionalidad, yo creo que eso se va a dar después, ¿no?, con la Revolución del 52, en los que justamente se busca no un reconocimiento de la figura del indio, pero sí hacer coincidir esta idea de fundación de una república para que tenga una cierta continuidad con los hechos históricos del pasado, ¿no? En este caso sería la cultura incaica y mucho más la cultura de Tiwanaku, del imperio de Tiwanaku. Digo eso del 52 porque hay una política bien clara, ¿no? Especialmente, no solamente con la creación del Instituto Cinematográfico Boliviano, sino con toda una política cultural. El ministro de Educación después de la Revolución del 52 era José Pelman Velarde, que escribió justamente el libro que es Los Imperios Andinos. Y él en este libro hace una propuesta en la que también se da una continuidad entre el Imperio Tiwanakota y el Imperio Inca, haciendo que respetaba una figura en la que figuras con autoridad del Imperio Tiwanakota en ese transcurso de tiempo hubieran llegado a emigrar hasta el territorio peruano. Yo creo que esto choca un poco también con la figura de modernidad, ¿no?, en la que los países, en esta búsqueda de fundamentar y relacionar su pasado con otras culturas, tienen algún tipo de resultados, no sé si llamar resultados, pero de repercusiones en la historia. Por ejemplo, nosotros conocemos muy bien de que Tiwanaku se conoce como un imperio, no un imperio Tiwanakota, pero es una política peruana justamente también el ligar su pasado con todas las culturas y en cierta manera ligar o tal vez tomar el nombre de Tiwanaku y llevarlo también para ellos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, por todo este impulso, ya no se conoce a este imperio como el imperio Tiwanaku, ¿no?, sino como el imperio Tiwanaku-Huari, especialmente porque Huari está situado en el territorio peruano. Entonces, solo quería hacer ese tipo de observaciones, no quería alargarme mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Pues mencionas cosas que son clave y miren, el propósito no es hacer esto súper extenso, pero sí, se me vienen varias réplicas. Es muy, muy puntual esta observación de que, claro, o sea, miren, esta idea del flashback como recurso innovador para su tiempo la menciona Sala, ¿okay?, que es uno de los autores de la bibliografía, pero claro, puede que esta sea una cuestión decidida desde quienes han hecho el montaje, luego reconstruyendo la película, porque sí es una convención un poco más moderna, ¿no? O sea, no sé a fondo si realmente no había nada de flashback, pero sí, o sea, es una convención que se hace convencional, valga la redundancia, más adelante. Así que sí, hay que tomar en cuenta eso igual, que justamente influye en, digamos que han habido dos momentos y sobre el segundo no he hablado tanto, ¿no? Cuando se ha hecho la película, donde me he detenido, y cuando se ha reconstruido la película. Y en ese sentido es imposible, digamos, pensar en que, ah, no, pues los que han hecho la película querían, o sea, tal vez tenían la intención de realmente tener reproducir la visión de Velasco, pero es imposible no meter sus contenidos y sus estrategias también. Así que eso, muy clave. Las películas que mencionas, pues las voy a anotar también en los chats para que quien quiera las busque. Y en todo caso, si bien estoy de acuerdo con esto del 52 que mencionas, que claro, ahí es explícito, literal, es
es la política del gobierno, y ahí vamos a ver que con el cine hay lazos demasiado fuertes. Sin embargo, la idea de una nación viene pues desde la constitución, desde la primera constitución de la República de Bolivia, ¿no? Entonces, claro, obviamente, igual pensar en lo nacional, desde el nacionalismo, tiene un contexto un poco más moderno, pero siempre han habido proyectos para unificar el territorio y fortalecer el país, ¿no? Así que, en todo caso, claro, en el 52, digamos, también está Montenegro, ¿no? Que con colonialismo y mestizaje habla de la nación y la antinación. O sea, más nacionalista no podía ser. Pero antes habían cosas, ¿no? Había este partido RADEPA, digamos, Razón de Patria, en los 40s y demás. Algo, y con esto termino, en todo caso, es que algo que no se ve, digamos, de lo que no se reflexiona porque era imposible, es sobre la Guerra del Chaco y su efecto en las ideas de nación de Bolivia. Porque, bueno, la Guerra del Chaco fue del 32 al 35, Guaraguara se estrena el 30, pero estaba en la cabeza de los realizadores en los 20s, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, la idea con la que voy a cerrar es que el Chaco produce un fenómeno, aparte de la derrota que igual sube el nacionalismo, eso es como que en todos los países que pierden una guerra caen en un nacionalismo recalcitrante, pero también produce un fenómeno interesante que es este de la democracia en las trincheras, ¿no? Y básicamente lo que ocurre con esta idea de la democracia en las trincheras es que, como hay que ir a defender la frontera sur, no es que han ido soldados, o sea, si ya había dicho antes que cuando hay guerra siempre van los indígenas o los sectores populares, acá ha habido un encuentro de guaraníes con aymaras, con quechuas, seguramente con citadinos de varios lugares, ¿no?, del país, en condiciones de guerra y de explotación. Entonces, estaría diciendo cosas que no son, si digo que han ganado conciencia de clase y demás, pero han ganado una conciencia nacional, ¿no?, que sienta las bases para pensar en el país desde una perspectiva más compleja, ¿no? No voy a decir multicultural tampoco, porque esa palabra no corresponde a ese contexto, pero por lo menos desde una perspectiva que enfrenta estas distintas pertenencias, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Con eso concluyo. No sé, José Luis, nuevamente te agradezco, pero si quisieras hacer la réplica de la réplica, aclarar algo, bienvenido, invitado, no es necesario, pero a veces se da. Y a los demás, miren, el propósito es hacer una charla amplia. Sé que es imposible que todos participemos, pero para evitar, digamos, que sea una charla entre José Luis y yo, cualquiera puede aportar más cosas. Y finalmente, yo estaría totalmente a gusto si soy simplemente el facilitador y se arma una cosa entre los demás. No es necesario, no es obligatorio, pero es posible. Sí, adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Víctor, buenas noches. Respecto a lo que acabas de mencionar, que me llama mucho la atención, ya en esta época actual, digamos, la Cinemateca, de hecho, cuando se estrenó, digamos, se estrenó también esta película de Guaraguara, ¿no? Cuando se inauguró la Cinemateca, precisamente estrenó la... ¿Cómo se llama? La deconstrucción de la película de Guaraguara. Posteriormente también se hizo la deconstrucción de esta película del Bolillo Catal, digamos. Sin embargo, ¿por qué no se hace, digamos, esta deconstrucción, restauración, es la palabra adecuada, restauración de esta otra película de Velasco de Maidana, que precisamente es sobre la Guerra del Chaco, ¿no? Porque los negativos existen, los tienen la misma Cinemateca. Sin embargo, parece que no hay un interés nacional, digamos, en volver a revisionar este material, digamos, volver a mostrarlo a la misma sociedad y analizarlo y confrontar también qué imágenes está generado en torno a este evento, ¿no? Que ha sido posterior precisamente a Guaraguara, pero también realizada por este realizador, y tengo entendido que es una de sus últimas producciones también de él, ¿no? Después ya dejó el cine de alguna manera. ¿Cómo los presidentes, o cómo intuyes de por qué no hay ese interés de esta otra película que creo que es muy importante también para el país? Muchísimas gracias, Víctor. Aporte muy interesante, porque yo no sabía que Velasco Maidana tiene algo sobre la Guerra del Chaco. Re interesante verlo. Y bueno, más allá de lo que yo personalmente no sabía, creo que hay que ver esto de manera estructural, ¿no? Y
lo que pasa con las instituciones, ministerios y demás es que se burocratizan. Y ese es un problema que va a ir a cualquier tipo de institución que posea archivos que no se están usando, ¿no? En todo caso, yo dirijo esta discusión justamente a la búsqueda pendiente sobre nuestras propias imágenes, en especial en tiempos más remotos, ¿no? O sea, no parece mucho, pero como si nada, vamos a llegar a los 100 años de Guaraguara, digamos que estamos a unos 8, ¿no? Cabalmente, pero ya hay películas que cumplen 100 años y demás. Y claro, probablemente sea que no hay alguien que esté hinchando lo suficiente, diría yo. Y tal vez han habido intentos, pero no siempre son bien vistos estos intentos. Igual me han contado que ir a la Cinemateca no siempre es tan... O sea, no es como una biblioteca cualquiera, ¿no? Sino que hay ciertas condiciones, hay material que realmente está muy delicado, entonces no es como que hay copias y demás, pero por supuesto que es una tarea pendiente y en todo caso una de las posibilidades de entablar estos diálogos es proyectar estos huecos que tenemos en nuestra historia, estos archivos que no se están compartiendo y que por supuesto que desde su restauración, reconstrucción, investigación e incluso rehallazgo ayudaría a enriquecer mucho nuestra visión histórica, ¿no? Yo sé que esta materia es sociología del cine, pero al final es una especie de vinculación con posicionamientos que van más allá de esto es sociología, esto no es sociología. Así que bueno, en todo caso, muchas gracias por mencionar, digamos, esto, que hay, por supuesto, más películas, no hay que olvidarnos de eso, hay muchas películas que están ahí como negativos, como material que no se está usando y que si son trabajadas, lo único que van a lograr es pues beneficiar la cultura, la producción cultural de este país, y no lo digo con un sentido nacionalista, ¿no? Pero sí realmente a conocernos, ¿no? Hay, con esto concluyo, hay este lema de los amigos del libro, creo que es, que dicen, ignorar lo que Bolivia escribe es ignorar lo que Bolivia es, ¿no? Y pues hay que extender esto al audiovisual también, ignorar lo que Bolivia ha producido es, ¿no? O sea, no ver es ignorar lo que es. Así que hay que darle con todo, ¿no? A quienes les interese hinchar de ahí y quienes no pueden involucrarse directamente, supongo que apoyar estas iniciativas. Bueno, eso, gracias. ¿Hay alguien más que quisiera participar? Mientras tanto, voy cerrando esto. Recalco que el miércoles no hay clases, ¿ok? El miércoles es feriado en Cocha, así que estamos libres. Y bueno. Dice. Sí. Disculpe, solamente quería un poquito, ¿no?, hablar sobre la película. Bienvenida, claro. Pues a mí al principio, la verdad, me parece un poco, tal vez por la falta de costumbre, ¿no?, de ver este tipo de películas y toda esa cuestión, me pareció un poco aburrida, hasta casi me duermo, pero lo he tenido que volver a ver para entenderlo mejor y leer, digamos, las recapitulaciones que se ha hecho y todas las cuestiones. Porque de otra forma creo que es un poquito complicado entenderlo, ¿no?, a profundidad lo que nos quería o nos quiere transmitir, ¿no?, sobre la situación que se llevó a cabo y diferentes hechos que han sucedido. Muchas gracias, Esperanza. Y miren, bienvenida a la honestidad, ¿ok? No se trata que el cine boliviano es un sacro material, que ay, no vayan a hablar mal de él o algo. No, me valoro mucho esa honestidad. Y sí, o sea, como que estamos... Yo creería que las películas en blanco y negro, o mudas, o viejas, resulten aburridas es por varios factores de los que no somos responsables necesariamente, ¿no? Y el más evidente es que, claro, las películas hoy en día tienen pues muchos más estímulos, ¿no? Tienen más estímulos, entonces, claro, o sea, hay más información además. Uno entiende más una película en la que hay una música recurrente o hay una... no sé, un cierto uso del color que transmite cosas, como que tienen más posibilidades de lenguaje. Entonces, claro, ver una peli en blanco y negro o muda es como, uy, pucha, no, tengo que concentrarme más. Pero justamente ese es el ejercicio que propone Jacques Rancière. He subido este texto a la carpeta extra, por si acá, del
espectador emancipado. ¿Qué es un espectador emancipado? Es alguien que ve con atención, ¿no? Y aquí yo no quiero empezar con un discurso contra redes sociales, pero definitivamente el usar, digamos, formatos que son más breves exigen otro tipo de atención. No voy a decir que está mal necesariamente, pero por supuesto la atención es más difusa. En cambio, esto es, sí, más monótono y demás. Y en todo caso, valoro, Esperanza, que hayas hecho el ejercicio de volver a ver. Porque imagínate, ¿no? Si te parecía aburrido la primera vez, tal vez te parecía el doble la segunda, pero si más bien, al contrario, has podido pues interpretarla mejor, excelente, excelente. Las películas a veces pensamos que ya la he visto, ¿para qué la voy a volver a ver? Pero son como cualquier cosa que quisiéramos entender, ¿no? Como una novela, hay que volver a leer la novela, un poema, hay que volver a leer el poema, y una peli, hay que volver a ver. Así que buen ejercicio. Como recomendación, que no sé qué tan buena será, pero a mí alguna vez me ha servido. No vean la peli desde ahora, sino imagínense qué son el público de la época y cuáles son las preocupaciones del público de la época, ¿no? Y en ese sentido ya van a quitar expectativas de, ah, pero es que no va a tener sonido. Es como que no habían pelis con sonido en la época. Por supuesto, hay que hacer una valoración desde el aquí y ahora. Pero bueno, Edgar Alfonso, sí, miren, yo les pido perdón por esta extensión. Así que ahí va. Gracias, Edgar. No sé si sigues aquí, pero bueno, igual te agradezco y les agradezco a todos. Los desperfectos nos han perjudicado. Bueno, veo que Diana tiene la mano levantada. Y miren, aprovecho esto. Si quisieran participar, pongan el emoji de la mano. O cualquier emoji, pero si ponen un emoji ya más fácil, ya que no hay el botoncito de la mano aquí. Te escuchamos, Diana. Gracias por participar, más bien. Buenas noches. Yo no sé, entre todo de la clase, mil disculpas. Yo no sé si hablaron de que en realidad, a lo que tengo entendido, esta obra tenía como que la finalidad de la teatralidad, ¿no? O sea, era más que todo una representación teatral de la historia, ¿no? Del romance que existía, y es por eso que se ve tan de esa forma, ¿no? O sea, parece teatro básicamente lo que se está viendo, más que, digamos, una interpretación ficticia yendo a lo que conocemos el cine. El cine era como una afirmación de una obra de teatro. Por eso la gran, en las tomas igual, en las expresiones faciales, sobre todo las corporales, por ejemplo, el trabajo de arte que se realiza para simular las obras, entonces viene desde ese punto, ¿no? En el sentido de la exageración, la dramatización, como una obra de teatro, básicamente, enfocado desde ahí, obviamente, muda. Muchas gracias, Diana. Y sí, mencionamos esto, no voy a decir en extensión, pero sí, o sea, partiendo de que este guión está adaptando una obra de teatro, ¿no ve? Entonces, por supuesto que si para hacer el guión han leído la obra de teatro, entonces, claro, puede haber una intención tanto deliberada como involuntaria de reproducir escenarios teatrales en el lenguaje de la película, ¿no? Sin embargo, me parece interesante y otro logro de la película, y esto no es montaje, sino realmente el contraste entre cuadros, sin importar cómo están montados, que hay algo que no nos permite el teatro, y es, por ejemplo, esta imagen de la derecha, un primer plano, ¿no ve? O sea, en el teatro tendríamos que tomarle justo atención a la cara de alguien, y claro, tienen sus maneras para lograrlo, ¿no? A veces yo he visto, tampoco es que he visto tantas obras, pero que para que tomemos atención a un rostro, el personaje se va más adelante. La iluminación hace lo suyo, claro que sí, ¿no? Pero acá tenemos esta posibilidad del ojo que todo lo ve, de las cámaras, ¿no? Entonces hay un recorte del plano general, ¿no? Conjunto a un plano más concreto. Entonces hay esta inspiración teatral, pero el uso de recursos cinematográficos. Acá también vemos que, claro, hay escenarios que se construyen, ¿no? Hechos por hábiles realizadores, pero también hay locaciones naturales, ¿no? Que me parecen clave porque le dan una especie de aire en términos de espacios, digamos, para la narrativa, ¿no? Es como que no todo pasa en una cajita, sobre unas tablas con un telón de fondo o algo así. Bueno, no hay telón de fondo de manera literal, pero no todo es en un set, sino que se usa
lo exterior. Pero por supuesto, Diana, que hay que pensar en esto desde lo que ha sido originalmente. Una obra de teatro que, pues bueno, a todos, yo no la he leído, pero me recomiendo y nos recomiendo leerla justamente para verle el contraste. En uno de los textos mencionan, yo no lo he mencionado porque no me parece tan importante, pero mencionan que el final no es el mismo. Hay detalles que cambian, como que Warawara es la mamá de la ñusta en la obra. Y no sé, pues les ha gustado más a los de la peli, supongo, ¿no? También hay esta relación con Watawara de Alcides Arguedas, ¿no? Y que el final es trágico en el viento de la quena, el sonar de la quena, perdón, ¿dónde está esto? En la voz de la quena, discúlpenme. En la voz de la quena, el final no concibe. Tal vez sí, esto es clave mencionar, con esto termino. El final en la voz de la quena habla de la imposibilidad de esta, de este romance, porque claro, en términos reales, pues muy difícilmente, o sea, no hay la idea del español que se enamora de la ñusta, sino que ha sido violación, o sea, es casi siempre violación, habrán casos excepcionales donde no, pero la historia del mestizaje es la historia de las violaciones, entonces Díaz Villamil era más realista, pero desde la película, el final, todo conciliado, muestra de alguna forma esta construcción ideológica del Estado. No podemos eliminar una raza, ¿no? Entonces tiene que haber un mensaje, tiene que haber dos individualidades que sean la alegoría de cómo se van a consolidar las masas, cómo se va a consolidar una identidad nacional. Así que bueno, sí, eso es clave. Me salió un poco el tema, pero partimos que se distingue de la obra de teatro porque responde a necesidades discursivas. Ok, no he visto más emojis, así que ahí va. Termino acá entonces. Un par de aclaraciones mientras pueden ir desconectándose, pero solo diré que voy a pasar un par de formularios al grupo de WhatsApp para que, bueno, llenen unas cosas que van a ser simplemente para ver qué pelis quisieran ver, porque en cada época hay unas que son inevitables, pero podríamos pensar en alguna otra más. También porque, bueno, hay que pensar en las funciones que vamos a hacer, pero realmente es un esfuerzo extra, más que de costos monetarios, de tiempo, ¿no? Y quisiera, bueno, pensar en cuánta gente se animaría a una proyección presencial y todo, así que con puros formularios. Nada de lo que diga va a estar sin explicación, así que solo les adelanto, voy a volver a explicar en el chat y por lo tanto no debería extenderme ahora. Esperen enlaces, en todo caso. Alexandro, ¿cuál es el texto de Torello que mencionó al inicio? Este texto está en las referencias del texto de Sala al mismo tiempo, ¿no? Ahorita te lo... Pucha, no estoy en mi compu, no tengo el texto, pero voy a subir el texto. No está como la bibliografía básica, pero lo voy a subir como novedad a la carpeta de cosas extra, nuevas, ¿no? Porque sí, Torello se posiciona más de, no del cine latinoamericano, sino el cine silente, de manera más amplia, que en todo lado implica una investigación arqueológica intertextual. Bueno, con eso sería cualquier cosa, les voy a informar por los canales que tenemos. En todo caso, entren al grupo de WhatsApp, pásenme los correos si no estuviera. Y sí, a ver, para no olvidarme, voy a anotar esto que menciona Alexandro, porque bueno, eso es clave, hay que anotar los pendientes si no uno no se acuerda. Ok, ahora sí, muchas gracias por su paciencia y por sus participaciones, por su asistencia, por supuesto que también. Nos vemos el día lunes en la sesión que va a hablar de la Guerra del Chaco. Miren, no he conseguido pelis para ver de la Guerra del Chaco, pero igual vamos a hacer un recorrido crítico desde los materiales posibles. Eso sería todo. Pasen muy buenas noches y buen resto de semana, de hecho. Cualquier cosa me escriben, con gusto les respondo. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego, Lisan, gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes las gracias. Nos vemos. Mm-hmm.